Bueno, todo ciudadano y todo colombiano y colombiana tenemos la obligación constitucional de la plena identidad. Eh, esto a través de la cédula de ciudadanía, como usted lo refiere, eh, no es un comportamiento contrario, no portar la cédula, pero sí invitamos a que los ciudadanos llevemos nuestro documento de identidad. Eh, partimos de la, de la premisa constitucional, en la plena identidad la policía tiene una serie de eh, medios, para identificar plenamente a través de la Registraría Nacional del Estado Colombiano. Eh, nosotros, la Policía Nacional, cuando un ciudadano, por lo general, no permite su plena identidad, aquí en materia del código está obstruyendo el procedimiento de policía, está interfiriendo en una orden de policía y está básicamente tipificado en el artículo 35, literal 3, que es obstruir el procedimiento de policía. Este sí acarrea un tipo de, de medida correctiva como es el tipo 4, que son 32 salarios diarios legales vigentes y que es aproximadamente tasado en 778 mil pesos aproximadamente. Entonces ahí sí estaría el ciudadano en un comportamiento contrario. Pero más que eso, es una invitación, una reflexión a nuestros ciudadanos de portar su identidad de permitir el procedimiento, esto no es para encarcelar. El código de, que viene a la luz ahorita el 30 es básicamente para corregir algunos comportamientos contrarios que afectan un poco más de disciplina, un poco más de organización, un poco más de lo que le corresponde en materia de tranquilidad al ciudadano, del sosiego y de la ayuda que se necesita verdaderamente de una herramienta un trabajo muy focalizado con nuestros alcaldes, con nuestros inspectores, y este es el trabajo que viene desarrollando la Policía Nacional.